¿Por qué abrimos con este tema? Muy buenos días primero, ¿no? Obviamente, pero el impacto de la música es... ¿Por qué el País de la Libertad? Estamos muy prontos a una elección. El País de la Libertad es este clásico de León Gieco, un país que fue golpeado por las dictaduras. La República Argentina hoy tiene una democracia consolidada que el próximo domingo se pone a prueba una vez más, ¿no? Con una elección. Se honra una vez más con una elección. Una vez más, Nuria, muy buenos días. Democracia, patria y libertad, así le pusimos a esta apertura de modo Fontevecchia, porque estamos nuevamente ante una instancia decisiva, ¿eh? Acaba, hace minutitos nada más, 5 minutos acaba de comenzar la veda electoral, se terminó la campaña y el domingo una vez más se vota en la Argentina, nada más nada menos que quién gobernará en los próximos 4 años. Por eso esta apertura está dedicada a estos 40 años de democracia. Y de eso vamos a estar hablando durante la mañana de hoy. Está comenzando además en este mismo momento la veda electoral, con lo cual vamos a estar hablando justamente de los 40 años de democracia en esta mañana. Vamos a empezar a repasar, si te parece, Ale, justamente los discursos que nos llevan a el principio de estos 40 años. En 1983, el 10 de diciembre, asumía con una gran esperanza para todos Ricardo Alfonsín. Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda, como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor, porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Ahí lo escuchábamos a Raúl Alfonsín en aquel discurso que obviamente todos con tanta expectativa mirábamos aquel 10 de diciembre de 83. Se cerraba una etapa, la etapa más negra de la República Argentina, terminaba la dictadura militar y comenzaba la etapa democrática que está cumpliendo el próximo 10 de diciembre 40 años. Claro, pasaron los años de Alfonsín, casi 6 años, 5 años y medio, hasta el 9 de julio de 1989. Ya nos dábamos cuenta que no alcanzaba solo con la democracia para que se coma, se educa y se cure, como decía Alfonsín en aquel 83, pero también nos dábamos cuenta que era el único sistema posible en el que queríamos vivir, el sistema democrático. Decíamos, pasaban casi 6 años y era el turno de que el peronismo vuelva al gobierno, en este caso de un personaje muy particular que llegaba desde La Rioja, ¿no? Llegaba el turno de Carlos Menem, decíamos, aquel convulsionado 1989 con el adelantamiento de la asunción presidencial, se tuvo que adelantar para el 9 de julio y Menem asumía su primera presidencia. Congreso de la Nación. Excelentísimos señores jefes de Estado, hermanas y hermanos de todas las naciones, pueblo de mi patria. Quiero inaugurar este momento trascendental que vivimos con un ruego, con una convocatoria. Quiero que mis iniciales palabras como presidente sean una elevación al cielo, a nuestras mejores fuerzas, a nuestra más vital esperanza. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar
Argentina, levántate y anda. Argentina, levántate y anda, es una de las frases, de las tantas frases que dejó la presidencia de Carlos Menem, con lo que fue el 89, los años convulsionados hasta el 91, con lo que fue en ese momento la gran novedad del gobierno de Carlos Menem, la convertibilidad, privatizaciones y convertibilidad que lo hicieron lograr. Primero una reforma constitucional que permitió que pueda haber reelección en la Argentina y después efectivamente llegar a ser reelecto. Bien, vamos a repasar ahora lo que pasaba en aquel momento cuando Carlos Menem asumía la segunda presidencia. ¿Recuerdan ustedes aquel blooper en el que comenzó a sonar la chicharra del Congreso? Fue en el año, estaba chequeando, 1996 exactamente, y esto sucedía. Y de que también esta vez no lo defraudaré. Fiel a estas consignas, vengo en nombre de la ley y de la voluntad popular a prestar el juramento que la Constitución impone. Lo hago como lo quiere el pueblo, con el propósito de consolidar la gran transformación nacional y completar una labor ineludible en paz y con justicia. Lo mismo que en el 89. Y marcó una época, ¿no? Marcó una época lo que era un presidente que usaba muy bien el carisma y pasaba a ser un presidente desacartonado, ¿no? Que se permitía reírse en un discurso en el Congreso Nacional y también fue una novedad de los años 90, ¿no? Pero, Nuria, llegó el declive, llegó el declive de Menem, la corrupción, la pobreza, la desocupación y se terminó el tiempo de Carlos Menem. Sí, exactamente. Y después de Carlos Menem llegaba Fernando de la Rúa, un Fernando de la Rúa que venía siendo la cabeza de una alianza que en ese momento se había juntado para justamente derrotar a Carlos Menem. Algunas cosas nos pueden, pensando en lo que sucede hoy en día, nos pueden llevar a ese tiempo. ¿Qué pasaba en la asunción de Fernando de la Rúa en el año 1999? Honorable Asamblea, vamos a ponernos en marcha. La Argentina productiva marcará el rumbo del crecimiento. El campo, la industria, el comercio, la minería están llamadas a movilizarse y el Estado estará junto a quienes quieran producir. Creo en una verdadera alianza entre el Estado y la producción para crear trabajo, generar riqueza y poner en acto la potencialidad de nuestra tierra. Cambiaba el estilo, ¿no? El estilo desacartonado de Menem riéndose en una asunción al famoso dicen que soy aburrido de Fernando de la Rúa, ¿no? Que, bueno, además de aburrido, terminó siendo uno de los peores gobiernos de esta etapa democrática. Duró apenas un par de años, ¿no? Hasta la crisis del 2001 duró el gobierno de la Rúa, se sabe todo lo que vino, la semana de los cinco presidentes. Los cinco presidentes en solo 7 días. Duhalde. Exactamente, el adelantamiento de elecciones, sí. Eduardo Duhalde, y después en el año 2003 llegaba Néstor Kirchner, un 25 de mayo, un Néstor Kirchner que había sido sobre todo propuesto por los gobernadores que intentaban de esta manera salir de la crisis. Eduardo Duhalde, ¿no? Duhalde, claro, justamente claro. Fue el que dijo es Néstor Kirchner el candidato. Sí. 2003, una Plaza de Mayo llena, un presidente que parecía tener la espontaneidad de quien podía golpearse, llevarse una cámara por delante puesta, que se animaba a cruzar caminando de la catedral a la Plaza de Mayo, romper los protocolos, exactamente, los hombres de seguridad desesperados, recordamos ese día. ¿Y qué decía Kirchner? Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño,
reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. Y sin saberlo, comenzaba allí una nueva etapa en la Argentina que iba a durar 12 años, de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó allí cuando terminaba el gobierno Néstor Kirchner? Empezó la duda, ¿te acordás? Pingüino a pingüino, ¿quién iba a ser el candidato del oficialismo allá por el año 2007? Mucho se habló de esto, si Néstor Kirchner iba a ir por la reelección, tenía una imagen positiva muy alta y se pensaba, bueno, así como Menem fue por la reelección, él también. Sin embargo, la decisión fue que la candidata sea su esposa, sea Cristina Kirchner. Llegó casi con el cierre de la posibilidad de las presentaciones frente a la justicia electoral, la definición de que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser la presidenta de la nación. Después lo que conocimos todos, pero recordemos lo que sucedía ahí en el año 2007 cuando Cristina Fernández de Kirchner gana la elección. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Este es un escenario diferente al de hace apenas 4 años y medio, el 25 de mayo del 2003. El presidente que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos, cambió en estos 4 años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de mayo. Ahí estaba Cristina con un Cobos vicepresidente de la Nación al lado de Néstor Kirchner y ahí se empieza a hablar de esta posibilidad de que existiera un plan entre los Kirchner de ir haciendo una alternación de o alternancia, mejor dicho, de poder. La alternancia, ¿no? Exactamente, ¿no? Guardar la figura de Néstor Kirchner que tenía, como decíamos, una imagen positiva altísima y así hasta su muerte, ¿no? Con una imagen positiva muy alta, guardar esa imagen para, en todo caso, 4 años después que él vuelva a ser el presidente. Pero el destino tenía guardado una sorpresa, ¿no? Que era la muerte, justamente el fallecimiento de Néstor Kirchner en el año 2010, y esto cambió absolutamente todo. Por eso, Cristina Kirchner fue por su reelección en el año 2011, ya no con Cobos, por supuesto, ya se había peleado con su vicepresidente. Ya había pasado la 125, la resolución que enfrenta al gobierno kirchnerista con el campo. Exactamente. Por las retenciones. Se termina allí aquel proyecto de transversalidad de Kirchner, de tratar de tener en un mismo espacio a radicales, a peronistas. Hablaba de un polo de centro-izquierda, de un polo de centro-derecha. Se termina ese experimento, vuelve el peronismo tener su propio candidato y Cristina Fernández de Kirchner gana y asume su segunda y última presidencia en el 2011. Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden.
Ahí asumía Cristina Fernández de Kirchner poquito más de un año de la muerte del expresidente de la Nación, aquel 27 de octubre de 2010. Y Cristina que asume con muchísimo apoyo, el 54% de los votos en ese momento. Sí, sí, exactamente. Y en estas imágenes, cuando empezamos a recolectar y a recabar y a recordar lo que pasaba, las figuras de los vicepresidentes, ¿no? Aquí lo teníamos a Vudú, y después lo que pasó con la carrera política de cada uno. Antes hablábamos de Cobos. Sí. Es muy impresionante lo que sucede. Ni hablar de la Rúa con Chacho Álvarez, ¿no? La historia de los vicepresidentes que asumen y después terminan con muchos, pero muchos problemas. Pero nos vamos acercando aquí. Nos venimos un poquito más cerca. ¿Recuerdan ustedes el nacimiento del PRO, la unión con los radicales, el nacimiento de Juntos por el Cambio? Llega un Mauricio Macri habiendo tenido una gestión exitosísima en Boca y entendiendo parte de la ciudadanía que esa parte exitosa de su gestión podía ser trasladada en lo que era el gobierno nacional. Claro, claro. Vino después Boca, de haber sido también jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. 8 años, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que lo catapultan a la presidencia. A la presidencia de la Nación en el año 2015, esto sucedía. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en 3 ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa. Así es, Mauricio Macri, que bueno, parecía en ese momento que terminaba, decíamos, con lo que había sido el periodo de los Kirchner, esos 12 años. Sin embargo, una gestión mala durante sus 4 años de gobierno, vuelven a poner el gobierno al peronismo, con Cristina Kirchner esta vez no como candidata a presidente, sino como candidata a vice, y un presidente que nadie esperaba, Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández, que es el candidato elegido por la vicepresidenta, por Cristina Fernández de Kirchner, elige, al revés, ¿no? La vicepresidenta elige al presidente y asume Alberto Fernández en lo que pocos meses antes nadie esperaba, ¿no? Que un Alberto Fernández llegue a la presidencia. Asume el 10 de diciembre del año 2019, a poquito ahora de terminar su mandato. Habiendo sido además, recordemos, secretario general de la presidencia en algún momento, jefe de gabinete, que sale muy peleado con el gobierno en ese momento de Cristina, justamente por el tema de las retenciones. Y se convierte de esta forma en el hombre conciliador, en el que tenía buen diálogo con los medios, con los periodistas, era el que venía a demostrar que una parte del kirchnerismo, la gente que cuestionaba en ese momento del kirchnerismo, la falta de diálogo, la radicalización de un discurso que solamente contemplaba a algunos, y lo que hacía Alberto Fernández es intentar llevar esto de que incluía a todos, no solamente a los ultra seguidores de Néstor y Cristina. El famoso con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Y Alberto Fernández que logra que, por ejemplo, Sergio Massa vuelva al peronismo y sea parte de la alianza. Bueno, ¿qué pasaba con Alberto Fernández cuando llegaba al gobierno? Ya entendiendo que no se podía hablar en el Congreso de pobreza cero como lo había hecho Mauricio Macri, escuchábamos recién, porque poner ese tipo de expectativas generaba, inclusive que sucediera lo distinto, parecía que el destino jugaba en contra de eso. Alberto Fernández, ¿cuándo asumía? En el 2019. Cada 2 niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. Hoy el desempleo afecta a casi un 30% de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan.
Debemos garantizar el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar. Bien, ahí estaba Alberto Fernández. Pero ya hace varios días, nosotros en este programa, por decisión de Jorge, obviamente, estamos recordando el momento en el que llega la democracia a la Argentina, el retorno de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Así es, estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, la importancia que esto tiene y efectivamente, ¿no?, la decisión de escuchar todos los días hasta el 10 de diciembre lo que fue el último discurso de Raúl Alfonsín en ese momento en el Salón de los Bustos, cuando se descubría su busto, ¿no?, el busto de Alfonsín como expresidente, y Raúl Alfonsín daba sus últimas palabras allí en Casa de Gobierno. Siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencialidad y el personalismo, orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar a emprendimientos colectivos, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. Sigan a ideas, no sigan a hombres, fue y es y siempre será mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan o fracasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática. En esta galería de presidentes conviven aquellos que expresaron e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un destino propio con aquellos que fueron impuestos o se impusieron por la fuerza como consecuencia de la frustración de aquellos anhelos. Si los contamos, todavía encontraremos seguramente más presidentes de facto que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983. No hubo ni habrá aquí más presidentes de facto.